Hola loquitos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y bueno, el videito que van a ver ahorita es obviamente mis tiradas por Sparkle. Tengo tirada 70, debería salirme, por favor. Y básicamente lo que vamos a buscar es pues ganar el 50-50 porque no la tengo asegurada. Tengo aproximadamente 69 deseos, ya que entre que me salen por ello, que sea una Hook o una Genoifen, ya consigo cómo se llama llegar a más deseos. Sobre todo Hook, porque Genoifen creo que me faltan dupes y Arlan también. Entonces no es un banner en el que vaya a adelantar mucho Pity, así que puede que acabe con 60 o tirando 71, 74 tiraditas a lo mucho. Pero con fe pues me sale Early Pity o algo por ahí, sobre todo la Sparkle, que es a lo que yo apunto teniéndome a Kerón. Yo apunto a la Sparkle, ¿por qué motivo? Tengo Coro de Kerón y tengo la Kerone 2. Si bien el Joaquín me va a servir muchísimo para lo que es adaptarla al... ¿cómo se llama esto? A pura ficción. Con el Sparkle sería un poco lo mismo y un poquito mejor, teniendo en cuenta de que al tener pues el Eodon 2 más Kono, ya consigo muchas cargas. Por ende no necesito a alguien que me aplique tantas cargas. Pero obviamente en una situación ideal sería pues tener a Sparkle y al propio Joaquín. Yao Shi, sí, se dice así, ¿no? Se me olvida. Pues en el mismo equipo, ¿no? O si lo tienes el Odón 0 o solo con un Kono, pues sí te sale mucho mejor tenerle, ¿cómo se llama? Yoshu. Si tienes exactamente el Odón 2 con Kono, pues ahí sí te renta pues más la Sparkle que el propio Joaquín. Así que nada. Habiendo explicado eso, porque debe haber gente pendeja que fácil me, por ahí me siga el ejemplo, ¿no? Es porque yo tengo Kono con el Odón 2, por si acaso. Voy por Sparkle. Si no, en cualquier otra situación que tengas menos del Odón 2, es mejor el Joaquín. Listo. Y ahora, si me sale temprano, vamos con el Joaquín, obviamente. Pedía todo. Aquí solamente voy a ver los 4 estrellas, porque realmente me interesan ver cuántos 4 estrellas me dan. Sobre todo, ¿cuáles? Arran, ok, es lo peor que me puede tocar. Hook sería lo mejor. No, yo no quiero el cono de Sparkle. Pero no tengo deseo. Prefiero personajes antes que el conito, aunque el cono es muy bueno, eso sí. Vamos por otra, si se preguntan qué Pity estoy, estoy Pity, estaba Pity 2, 3, así que tipo 23 estoy. Es más, voy a skipper esto con cono. Voy a ir a prueba de personaje, perdón, no eso, ¿no? Voy a ir a detalles para chequear justamente en mi historial. ¿Ves? Tirada 1, weón. ¡Mi perrito! ¿Qué pasa, mi perrito? Justo ahorita se pone, vamos a hacer lo siguiente. Cerrar la puerta, obviamente. Así para ladrar, a ver. Si no, sigamos. No tengo el botón de pausar la grabación, lo malo. ¡Ah, no, sí lo tengo! ¡Pues sí lo tengo! Se había bugueado la otra vez y no podía. Necesito hooks, por favor, poderosas hooks. Me va a doler, weón. Me va a doler, weón. No sale Early Pity ni a bala, weón. Bien, una hooksita, eso es un deseo. Es que de las pocas veces que voy a decir que prefiero hooks. Pero prefiero hooks en esta situación antes que Arlan. Ahora, las Genoifen de Sabático. Bien, bien. La Genoifen creo que la tenía dupe 2. Voy por la tirada. Tenía 68. 69, perdón. Considerando este. Bueno, 68. Me faltan 20. Bueno, 18. Voy a tirar 50. Esta es la 60. De 50 a 60 no sale nada. Puro Arlan. Bueno, lo bueno de tener a Arlan, aunque me esté saliendo, es de que de ahí ya no voy a... Si me vuelve a salir, ya no necesito... Se me va a adelantar Pity, en otras palabras. Ok, salieron más deseos de los que creí. Tengo 18 deseos más. O sea, ya tengo un Pity. Tengo el Pity asegurado. Creo. Creo, porque ahorita fue si no me... Es hasta la tirada 90, ok, no tengo un Pity. ¿Me vas a decir que me voy a llevar a la tirada 80?
Me vas a llevar a la tirada 80. Estoy del 70 para el 80. ¿Te acostumbraste a...? No, nada, en WoW tampoco me sale nada rápido. Todos los juegos me llevan a... Si en el ZZZ me salió tirada 90 exactamente. ¿Cómo se llama? En la 90 exactamente me salió Rina. En la 90, weón. Y luego felizmente salió doble legendario y gané el Lelen. Aquí lo mismo, y en Google también me llevan siempre a Harpity. Todos me llevan a Harpity, no hay juego. Allá, lo de las 80. No, en los 80 era creo que solo conos. No estoy seguro, ahorita no recuerdo cómo es. O no va a salir rápido. ¡Qué asco! ¡Dios mío! A las muy malas canjeo, ¿cómo se llama? Esto. Es una multi la que tengo ahí. Las muy malas. De puro ahorro de pase de suministros continuos. No, a mí ni que doy una multi o dos y ya tengo el personaje. ¡A su madre ya! Ahora es ganar el 50-50. Y ahora el chiste ya no es... ¡Oye, Armonía es Sparkle! ¡Sí, Dios mío! ¡Bien, carajo! ¡Gané, huevón! Y la single de respeto para Joaquín. Bien ahí. Bien ahí. Dejamos en Pity 1, huevón. Lo único malo de ahora de todo es que no hay build. Pero ya la tengo y tendré que seguir farmeando nomás. Me salió la loquita. Me salió, pues. Aunque creo que no voy a jugarle por si acaso. El mío va a ser con este trocón acá. Obviamente que de momento voy a tomar prestado el de Bronio. Y así. Pero por ahí. El tema en verdad no tengo build. Y lo que sí me va a doler, obviamente, es el cariño que yo le tengo a mi Bronia. Porque mi Bronia tiene lo de un 4. 5 y 6 faltaban nomás. Pero bueno, igualmente es tarde o temprano iba a pasar. Sobre todo en este equipo siempre noté el tema de que me faltaban skill points cuando jugaba con la Bronia. Pese a tener el Lodon 1 y con Kono. Pero bueno, ahora ya no. El tema del daño crítico en teoría va a aumentar. Debería sacar más daño. Si no, reembolsanme, por favor. Y... O sea, pero no creas, la Bronia es pues, probable que la deje igualmente buildeada, pero para jugar, ¿cómo se llama? Sinergia de velocidades. Esta Sparkle sí es más solamente daño, o sea, full velocidad y daño crítico es con lo que sí me voy a preocupar de equilibrarla. Yo no soy miserable como ustedes que desequipan uno y van por otro. Así que nada, lo quito. Sin más desearle a todo el mundo pues, que haya lanzado, sea por la Sparkle o por el Joaquín, pues que haya ganado 50-50. Vamos a tirar otra single más. Y como siempre, pues agradecerte que te hayas visto el video. Ya nos estaremos viendo pues en otra ocasión. Soy Doito de Pollo. Gracias por tu apoyo. Y salió la pequeña hook. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y adiós.